la decisión de concluir el proceso electoral en los tiempos establecidos en la ley. Estamos atentos a la estrategia y llamado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido. Estamos ahorita en espera. La presidenta del partido estaba viajando, estaba en un acto en Sinaloa, está viajando a Tamaulipas. Esperamos el posicionamiento formal del Comité Nacional. No sabemos si vamos a ser convocados a los generales. Créanme que el hecho y la solidaridad que merece el pueblo y la familia del doctor Rodolfo Torre merece la atención de nuestra parte, estaremos atentos a ello. Sin embargo, la agenda se seguirá desahogando en los términos que estaban previstos. ¿Seguridad? Lo he dicho desde el primer día, he estado sujeto a lo determinado por el organismo electoral, que fue el que previó convocar a la institución de seguridad estatal para que ésta nos brinde la seguridad, y estoy a disposición de los órganos para establecer la seguridad que estos dispongan conforme a la ley. En lo personal, no soy un hombre de temores, eso lo acreditamos. Creo que aspirar a llevar las riendas de este gran Estado debe llevarnos asumiendo los riesgos que tengan que ser. Sabemos con claridad cuáles son y estamos dispuestos a asumirlos.